tenés unos 40, 50, 60 y no sabés ya qué ponerte. Ya no sabes más qué poner. Siempre te pones lo mismo. Y decís, ay, cómo qué lindo la tele, que le queda eso. Pero yo no. Con esta cara. No. Atenti, porque te vamos a mostrar en un minuto nada más una mamá y una hija adorables, porque me contaron la historia, chicas, de lo que están haciendo en las redes para que las chicas más grandes estén espléndidas. Eso, exactamente. ¿Para qué tengo con Sigilio? Perdón, Cari, me deja corregir. Dije Favaloro y es Fundaleu. Fundaleu. Dije así hablando rápido, pero estamos refiriéndonos a Fundaleu, que además es una asociación y una fundación a la que amamos profundamente porque ha colaborado siempre con muchísimos de los personajes de la farándula. Por siempre supuesto. Están presentes. Bien, por ese reconocimiento. Mira, con la primavera se te tapa la nariz y tenés alergia y no puedes respirar bien, Popochi. Exacto. ¿Viste? Llegó la solución. Pectosan descongestivo nasal, la forma más práctica para descongestionar las vías nasales tapadas a causa de la alergia, la sinusitis o los resfríos. Pectosan descongestivo nasal no produce acostumbramiento ni somnolencia y fue especialmente diseñado con un exclusivo spray aplicador que permite llegar exactamente al foco del problema con comodidad y lograr el inicio de esa acción de manera inmediata con una duración de hasta 10 horas. Pectosan descongestivo nasal y volvé a respirar normalmente, Karin. Bueno, muy bien. Para estar a la moda, primavera-verano, ella es Desiree Faraone. Hola, Desiree. Hola, cariño. ¿Cómo va, corazón? ¿Qué decir? Muy bien. Un placer, ¿eh? Igualmente. Qué linda es. Qué lindo lo que tiene puesto. Viste que el verde viene a full. Viene con todo. ¿Cómo estás, Desiree? Muy bien, muy contenta. Me alegro. Me gustan todos esos precios, pero ¿para qué color? Claro. ¿Cuánto color? Es que eso es lo que yo te vengo a traer acá. Es mucho color, mucho power de color. Basta de negro. ¿Por basta qué de no negro. Vestimos con tanto negro? Ay, pero justo me puse un pantaloncillo negro. Pero le metí ahí el color en la sandalia. Dale, vos viste lo que son estas sandalias. Tremendo, bueno. ¿Qué más hay? Bueno, te cuento. Vengo a contar un poco sobre las mujeres, como dijiste vos, de 50, 60, que ven la moda, vemos por ahí todas las redes y a veces no se sienten muy identificadas. Bueno, sí. Esa es mi clienta, la que viene a verme a mí, la que quiere transformar, ver su sello personal, despertar eso que tenía cuando tenía 20. Bien, así exacto. Así que bueno, esa es la idea, que bien puedan despertar su estilo personal a través del color, de texturas. Y animarse, y ¿no? Porque por ahí dice, no, yo esto no te lo uso. Probátelo, me dice mi vestuarista, que le mando saludos a la Paulita Valmayor. Probátelo, porque tenés razón, ¿no es cierto? Claro, exacto. A veces hay que probarlo, hay que verse. Y también es eso, ¿no? Yo siempre hablo de las coordenadas del GPS. ¿Qué sí quiero comunicar? ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo quiero que los demás me recuerden? Ah, entonces, desde ese lado, qué bueno trabajamos eso, lo que es la asesoría para animarse. A ver, entonces, vos no viniste sola, ¿no? No, vine con mi mamá. ¡Ay, qué linda! Como mi modelo oficial de la generación Silver. Podemos que ya que entre, pero por supuesto, vení, reina. ¿Sí? Vení, este lado. Impecable tu mamá, ¿eh? Venga, mirá lo que sos, de canchera, no podés más. Hola, bella. Mirate, vení acá en el centro. Está impecable. Mirá ese look. Este traje, obvio, las zapas. Yo no sé si vos te diste cuenta que acá nosotros en el programa usamos trajes con zapas. Toda la voz. Porque esto te hace... ¿Cómo estás? Bien, feliz. Qué linda. Viviendo un momento de gloria y de fama. Yo creo que eso que tenés, obvio, que tenés, creo que tenés que ir ahí. Acá. Vení que yo te llevo, vas. Vení. Te llevo acá. ¡Qué desfile! ¡Y vas a desfilar! ¡Qué desfile! De acá hasta ahí más o menos, no, una no, buena no, música. ¡Turgens! No, está buenísimo, tenía casi, te ven todas en las cámaras. Me gusta cómo estás. ¿Qué tiene puesto? ¿Una remera? Exacto. Acá lo que quisimos mostrar con Adri es muchas cosas que por ahí podemos hacer cuando ya somos generación Silver. Silver, tenemos... me gusta esa sí, palabra. Sí, claro. Está bueno, ¿no? Claro. Está perfecta y tengo que dejar bien parada mi generación, así que... ¡Eso! Obvio, reina, me gusta. Entonces... La idea es eso, ¿no? O sea, que se animen a incorporar color, a usar un poquito más de estampado, eso, a usar un poco de brillo, ¿no? Que a veces okay por ahí lo dejan a un lado cuando es de día. Por ahí claro de noche se ponen todo. Pero y de está día... bueno mezclar también, ¿no? Hoy se eso usa de mezclar las cadenas. Vos ponete. Hay que brillar, ¿no? Y de alguna manera esto le da esa onda a que es fresco también. Claro. Algo. Y verse arriba más... de la remera. Y verse más luminosa. A ver. También te quiero contar esto.
auto, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas que pueden utilizar como herramientas para verse mejor. Por ejemplo, transparencia. Muchas tienen el temita por ahí de los brazos, que no les gusta, salero, ¿viste? El Dios. Salero, que cuesta, que está ahí colgando. Sí. Bueno, mostrar sin mostrar, esa es la idea, Karim. Transparencia, mostrarme bien cómo es esa camisa. Mirá. Y vos, después ayudame cómo se pone eso. Okay. Mira qué lindo este. Hermosa. ¿Verdad, chicos? Hermosa. Hermoso, me da manguita así. Súper. Con un suétercito cerradito, pero acá, miras bien. Ay, perdón. Ahora, ¿me puedo poner eso por la tarde? Digo, ¿claro? ¿O es solamente noche? Mira, eso? Yo vengo con el asesoramiento, sí, de imagen de. Si a vos te gusta y vos lo llevas con actitud, ponete todo. Hay ciertas herramientas que podemos sumar. ¿Qué más? Como para decir, bueno, es un montón o no. Pero si a vos te gusta, yo ese sí lo uso a la tarde. Pero también depende mucho de nuestro estilo, ¿no? A ver, ¿cómo le pones una salina para que no quede ahí la abuelita, exacto, que tiene frío, no? Bueno, mira, esto está buenísimo. También cuando hay mucho busto, que generalmente la cola se achica y el busto se agranda, ¿no? En esta generación. Entonces, vamos a agarrar la punta, y la vamos a poner bien atrás. Ah, mira. Entonces solamente vamos a poner un poquitito para que no le genere más volumen, si no te queda todo acá. Y cuando hace frío te pones. No sé, que no sabía este truco. Qué canchero. Qué bueno, me alegro, me alegro. Hay otra. A ver, dale. Bueno, ella también es asesora de imagen, ¿eh? Fue la primera cámara de la canchera. Ese me lo anoto. A ver otro. A ver otro. Debajo completo. Yo amo estas cosas. Amo. Ah, mira cómo hizo el nudo. Desde la parte de arriba hizo el nudo. Uy, no, me encantó. No compro. Baby, me lo anoto ya. Me encantó. No, no, espectacular también, ¿eh? Sí, qué bueno. Te juro que no sabía. Mira que uso mucho estas cosas. Más. Mostrame más cosas. Me encanta. Bueno, perfecto. También tenemos, por ejemplo, la otra alternativa que tenemos. Como hablábamos de brillos y textura, viste que las líneas de expresión empiezan a aparecer. Claro. Entonces, siempre lo mejor es tratar de evitar usar tanta seda, tanto brillo, como todo. Todo tan satinado y tan recto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos ponemos acá es un espejo. Entonces, si vos te pones todo muy liso, se va a notar más la diferencia, es la regla de transición, con las líneas de expresión. Entonces, si usamos seda, que sea estampado, rayado, camuflado, que tenga como algo de información. Flores, puede ser, claro, también. No liso, no liso. Para que no vaya la primera mirada. Va a lo que es la camisa. Claro, exacto. Entonces, si es muy lisa, va a haber mucho contraste con las líneas de expresión. Claro, las arruguitas. Exacto. Me gustó. Entonces, bueno, todo lo que tenga textura, plumas, por ejemplo, trajimos este que ahora está muy de moda, que es el típico. Chifón. Claro, chifón, velvet, terciopelo. Sí. Entonces, o plush directamente. Exacto. Entonces, este, como ya tiene textura y tiene mucha luz, está buenísimo porque, claro, la arruguita ya no se nota tanto, ¿no? Que está bueno, es para camuflar un poquito. Me encanta porque además me acabo de comprar dos remeras de plush, así que vamos a llegar la tarde. Buena inversión. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Pucha, ¿no, vos, tus amigas están chochas con tu hija? Divinas, la amamos. Obvio que sí. Espérate, colores. Entonces, colores. ¿Qué más? Para los pantalones, ¿qué recomendamos? Exacto, pantalones. Esto también está muy bueno. Nosotras elegimos a dónde queremos que nos miren, porque el ojo es chusma. Entonces, vos mirás a una persona y vas a ir a dónde. O hay más volumen, o a dónde, por ejemplo, no sé, tenés una manchita de café, el ojo va ahí. Sí, hoy le dije a una compañera en la radio, ¡ay, te veo la mancha! Y si no quería. Claro, y entonces, bueno. Claro, exacto. Entonces, por ahí, cuando usamos un pantalón tan llamativo, si nosotras ponemos un cinturón, un algo como bien grandote, un anillo, mucho maquillaje, entonces está bueno porque vamos a sacarle el foco al pantalón y vamos a buscar el foco en otro lado. Perfecto, me encantó entonces hacer ese truco, ya sea en este pañuelo o en un collar así como divino, algo liso, pero con un collar hermoso, que la atención se vaya ahí. Chicas, las tengo que despedir, me encantó. ¿Cómo las encuentran? Desiré Faraone, estoy viendo. Exacto, Desiré Faraone es el Instagram y nos encuentran ahí. Todo lo que les guste, ahí estamos para atender. Un placer. Una canchera total. Gracias. Muchas gracias por haber venido, gracias, chicas. Un gusto. Muchas gracias por el para tiempo. Aprender un poco a embellecernos. Gracias. Quédate nomás de tranquila. Al corte me voy rápidamente. Ya volvemos así. Ay, gracias.